Bueno, familia, espero que todo les vaya bien. Estamos por acá por lo que vendría siendo, Pueblo Nuevo, básicamente. A ver, a mi espalda acá, la escuela Ronald Dalia, a mi frente, Alberto Sosa. Voy a ponerlo aquí, ahí así, se ve bien, bien ahí. Entonces, pues nada, quería mostrarles esto por acá. Estaba en un directo ahora mismo y resulta que mágicamente se cayó la red. Digo mágicamente porque se me quedó la línea sin servicio. Eso ya es raro. Pero bueno, no importa. Seguimos y vamos a hacerle este pequeño recorrido para allá, para que tengan una idea más o menos de cómo anda la cosa por acá. ¿Ven? Ahí está la moto, ven la escuela que genial se ve por allá. Me gusta este formato de video porque puedo, o sea, me pueden ver mientras voy caminando. Y eso para mí es algo bastante interesante porque así no tengo que estar, ¿cómo explicarle? Bueno, no sé, siento un poco más de claridad en los videos. Vamos a tratar de llegarnos allí. Oye, ¿cómo está la música? ¡Ah, terrible! A ver, todo esto que ven por acá son negocios que lo mismo te venden bebida, comida, etc. Aquí hay una guarapera, ¿no? ¿Qué hay aquí? Mira aquí. Ahí hay una guarapera, no sé si estarán vendiendo guarapos. Ahí donde están las personas comiendo pizza también, mira, en pizza también. Y bueno, pues nada, venden cantidad de cosas. Vamos a estar claro. Venden bastante cosas. Ah, mira lo que estaba diciendo ahorita en el directo. Voy a comprar esto. Esto salió bastante cariñoso. Pero bueno, la idea era hacer un espagueti con ¿cómo se llama? Con salchicha. Y ya lo tenemos en la mano. Voy a hacerles el recorrido hasta allí, hasta la... ¿cómo se llama? Hasta el correo Pueblo Nuevo. Y así pueden ver. A ver, el micrófono se me rompió. Y hasta que no tenga otro, vamos a tratar de tirar con lo que tenemos. Lo que tenemos básicamente ahora mismo es nada, porque está roto. Y ya vi, no tiene solución. La solución que me dieron fue comprar de otro, básicamente. Pero aquí sale muy caro, entonces lo que voy a intentar hacer es comprarlo en Temu. O en Chain, o donde sea, en cualquier, en Amazon, qué sé yo, que me salga más económico. Porque aquí, para que me entiendan, aquí vale 3.000 pesos el micrófono. Y en Chain salen 2 dólares. Y en Temu salen 1.50. Hay de 1.50, perdón con el gallo ese. Hay de 1.50, como también hay de 10 dólares. Pero los que ando buscando, hey, todo bien. Pero los que ando buscando son bien baratos. Y al ser bien barato, tienen eso, que se rompen, vamos a estar claro. Pero bueno, así es la vida. A ver, aquí a mi izquierda están viendo que hay guayaba y cosas y frutas y de todo. A ver, para allá está lo que vendría siendo el, ¿cómo se llama? El parque este, que no me acuerdo cómo se llama. La pantalla de Pueblo Nuevo. Está para allá, ven, aquí lo que se ve allá, al final es la pantalla de Pueblo Nuevo. Para acá, el correo, que pongo. Te pongo cara, mira aguacate, bastante aguacate. El ajo se dañó. Sí, como dice la niña, el ajo cocina solo. A ver, seguimos para adelante, vamos a llegarnos hasta allá, hasta el correo, básicamente. Y el correo, damos una vueltecita por el lado de allá y seguimos para la casa. Porque realmente tengo que llevar esto, que si no, no hay almuerzo ahí. Estaba en el directo, que la idea del directo era seguir en el directo, pero bueno, como se cayó la red, no sé si todavía habrá llegado. A ver, nada. No sé qué pasó, sinceramente. Pero la línea se quedó sin servicio. Eso primera vez que me... O sea, primera vez no. Es como la quinta vez que me pasa. Ya creo que es la línea que tiene algún problema. Voy a tener que buscarme otra línea. O sea, yo tengo otra línea, pero no la he recargado y obviamente no la voy a recargar así por así. Voy a tratar de si realmente es... Pero lo que puedo hacer es eso. Cuando se me acabe esta recarga, voy a ponerle otra allá para ver si realmente es aquella. Ven como venden cositas aquí. Sale bastante cariñoso todo esto acá. Mira, los que dicen que no hay carne, ven que sí hay carne, hay de todo. Aquí lo que te voy a hacer es la otra parte para comprar. Ahí está. Permiso. Ahí está. Esta es la carretera del Valle, ¿ok? Recto para allá. Disculpen que me acerque, pero me parece que cuando me acerco se escucha mejor. Recto para allá queda lo que es el Valle. Ver una mini orbita bonita. Allá. Ay, con el intermitente y todo original, ¿eh? No sé si logran ver ahí. Pero bueno, la idea que tengo es esa.
Ah, lo que les decía, en el directo estoy poniendo ahora últimamente el canal de podcast. Lo estoy poniendo, lo estoy dejando como comentario fijado, esas cosas, así que revisen las cositas. Tenemos el canal de podcast que está bastante interesante. Tenemos varios invitados. Por aquí puede salir al otro lado. Era un niño, un tato. Ay, Dios mío, bendito. Dos niños, de hecho. Entonces, madre mía. Lo que estaba diciendo, en el canal de podcast tenemos varios invitados, varias cositas por allá. Así que pueden pasar, pueden llegarse. Así como les digo también que pasen por el canal nuestro de video reacciones, tanto el de Gaby como el mío, que vamos a estar subiendo contenido bastante. Independientemente de nuestros canales principales, que uno es este y ya, y el otro es el de Gaby, obviamente. Gaby Borrell, este negocio es nuevo aquí, nuevo, que tendrá, vamos a decir, 2 meses, quizás menos de 2 meses. Así que ya saben, ¿no? Es un tanto. Y sí, los precios están igual de caros que donde quiera. La botella de ron, yo no sé de tomar de ron, pero fue lo que vi. La botella de ron sale en 2000 pesos de ron a la cruz. Por ejemplo, aquí esto sale en el ritual igual, en 2000 pesos el ritual. O sea, debe ser el precio normal, no sé. Aquí hacen hornos, ¿no? Tanto de carbón como de resistencia. Hay más negocios locales, digo locales por decirlo de alguna manera. Porque me imagino que deben, ¿sabes? Ser una calle tan transitada, deben tener su ¿cómo explicar? Sus cosas legales, vamos a decirlo así. Bueno, quería hacerles este videito de hace rato, quería grabar con el trípode. Ah, ando con el equipazo. Quería grabar con el equipazo y con este nuevo formato de video. Espero que les guste. A mí sí me gusta bastante, no lo voy a negar. Me gusta bastante, bastante este tipo de formato de video. Mira por acá pongo, que bacán. Siento que se ve bastante, se ve más como más de lo normal. Se ve, vamos a llegar hasta allá. Para allá completar. Upa. ¿Ven? Por aquí se puede salir a la otra carretera, que sería la carretera del Mirador. Recto por ahí, cruzan y llega a la carretera del Mirador. Ay, yo. Estoy bien agotado. Estoy sudando. Hoy me da gracia como no cogí ni gafas, no cogí gorra. No cogí nada, lo que cogí fue la camisita esta. Y vamos ahí. Vamos para adelante, ya se me descongelaron las salchichas. Ahí estamos. Entonces, menos mal. Las motos me hacen un daño al video terrible porque le meten ruido. Y espero que se esté escuchando lo mejor posible. Bueno, mira, acá hay otro tipo de venta. Esto es como estilo comisionado. Tú dejas las cosas ahí y puedes comprar. Mira, aquí hay un taller de bicicleta que tiene hasta televisor y todo. Está guapo eso ahí. Está bien, bien. Está muy bien. Está muy, muy bien el taller ese. Me gustó. Bueno, no sé si lo ven ahí en la parte de atrás. En la cámara trasera, en el retrovisor. Me gusta eso por eso, porque pueden ver las dos cosas. Pueden ver lo que yo estoy viendo y pueden ver. Me pueden ver lo que estoy viendo. Es como reaccionando a mi propio video. Eso me gusta. Me gusta bastante. Y de hecho, en este formato vamos a usarlo para reaccionar a los, ¿cómo se llama? A los disímiles. Miren, aceite a 1000 pesos. Está duro el aceite a 1000 pesos. Vamos a reaccionar para la cantidad de videos que tengo en vendría siendo Alquimista Opina, en el canal secundario. Bueno, ahí vamos a tratar de reaccionar con este tipo de formato de videos. Voy a llegar hasta esta esquina y ya de ahí regreso. A lo mejor lo que sea que entre y hago otro videito por dentro. Mira, puede ser. Si ven los barrios. Y los ven bien, porque por aquí yo cada vez que hago un directo generalmente no se ve con la calidad necesaria. Me han hecho pedidos de muchos lugares. Y realmente yo quisiera hacerle todo este tipo de pedidos. Pero muchas veces tienen que ser así a pie. Y me es bastante complicado llegar a un lugar, por ejemplo, a ver cómo les explico. El otro día estábamos en un directo. El día que se conectó yo, pues, estábamos en el directo este del bosque de por ahí arriba, y cuando me ven la gente así no entiende que esto, o sea, que no es nada malo, porque realmente ustedes ven que les muestro la realidad, no es nada malo.
Entonces como que se asustan, como que ¿por qué haces este tipo de contenido? ¿Por qué haces este tipo de contenido? ¿Por qué haces estos videos? Miren el parquecito aquí, ¿ven? ¡Qué lindo! ¿Por qué haces este tipo de videos? Vaya, una diana. De hecho, no, ese es Girón, Girón clásica, mírala. Mírala, no te la pierdas. Es una guagua Girón, Girón. Entonces, pues nada, vamos a llegar hasta aquí. ¿Hasta aquí no? Ahora sí, hasta aquí, ya. Vamos a mirar la camarita así, chácata. Entonces, pues nada, Dios les bendiga muchísimo más y hasta otro video. Chao, chao. Chao, chao.